Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica, noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal y el mundo. Jornada de formación para catequistas y agentes pastorales en la diócesis de San Cristóbal. Esta es una diócesis viva por obra y gracia del Espíritu Santo, expresó Monseñor Moronta, obispo de San Cristóbal, durante la jornada de formación que se realizó este sábado para los secretariados de catequesis y medios de comunicación en las instalaciones del Colegio Parroquial Santísimo Salvador. El Secretariado de Catequesis efectuó el primer encuentro diocesano de coordinadores de catequesis EDICOR, con la participación de 94 catequistas representantes de las diversas parroquias del Táchira. En la actividad compartieron el documento del CELAN, La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Por su parte, el Secretariado de Pastoral de Medios de Comunicación Social ofreció a los delegados parroquiales y fieles que participaron interesados en el tema herramientas y consejos para el anuncio del Evangelio en las redes sociales. Asimismo, este sábado, a la Escuela de Animación Bíblica, continuaron con sus jornadas de reflexión y formación para laicos. El obispo agradeció la participación de los fieles y les animó a seguir formando parte de una iglesia en salida que se renueva en espíritu y verdad. Conferencia Episcopal Venezolana. En Apure celebraron Jornada Nacional de la Juventud 2017. El pasado domingo 12 de febrero, los jóvenes en la mayoría de las parroquias de las diócesis en Venezuela celebraron la Jornada Nacional de la Juventud, que este año tiene como lema Joven Venezolano, alégrate, el Señor está contigo, iluminado por el texto del Evangelio de San Lucas 1:28. La Jornada Nacional de la Juventud es una oportunidad que permite a la Iglesia agradecer el don de la juventud, además de celebrar su protagonismo. Por eso el pasado domingo, más cercano al 12 de febrero, día en el que además se realizó una colecta especial para la pastoral juvenil. En la diócesis de San Fernando de Apure se realizaron diversas actividades misioneras, culturales, deportivas y formativas en torno a esta fecha y como camino de preparación a la cuarta Asamblea Diocesana de Pastoral Juvenil, que se llevó a cabo los días del 17 al 19 de febrero. Noticias Vaticano. La tarde del domingo 19 de febrero, el Santo Padre Francisco realizó una visita pastoral en su calidad de obispo de Roma a otra parroquia de su diócesis, en esta ocasión a la de Santa María Josefa del Corazón de Jesús en Ponte di Nona, que se encuentra al este de la periferia de la capital italiana. Esta parroquia ya había recibido en el pasado la visita de un sucesor de Pedro, concretamente la de San Juan Pablo II, hace ya 15 años, cuando la iglesia acababa de ser construida. Para el Papa Bergoglio se ha tratado de su 13ª visita a una comunidad parroquial romana, insertada en un barrio con diversas problemáticas, como el degrado social, la pobreza y el desempleo. De ahí que el obispo de Roma haya invitado en la homilía de la misa que presidió a recorrer el camino de la santidad, pidiendo la gracia de no permanecer en el rencor y de llegar a ser capaces de rezar por los enemigos. La Santa Misa que celebró el Pontífice en la Iglesia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús coronó una tarde dominical rica con encuentros con las personas y los grupos de esa parroquia. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com. Informó para ustedes Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo.